No sé si recuerden este legendario video. Desde luego, el presidente constitucional de los Estados Unidos. I'm not Grom. Get closer. Ready? Literal. No. Hoy vamos a visitar un subreddit interesantísimo llamado Maybe, Maybe, Maybe. Y uno de los slogans de ese subreddit es: cansado de saber cómo un GIF o un video va a terminar. Me encanta porque, pues literal, cumple, ¿sabes? Tiene finales inesperados en absolutamente todos los putos videos. Tiene más de 1,000,000 de miembros. Es grande. Ahí está la pantalla, ya lo podemos ver, todos lo podemos apreciar. Maybe, Maybe, Maybe. Okay, vemos aquí a un señor. Y pues bueno, la persona que protagoniza este video me representa. Representa cómo me voy a ver yo a mis 30 años. Porque yo tengo problemas actualmente de caída de pelo. No es mamada. O sea, me gustaría que esto fuera un chiste, que fuera parte del performance y del stream. Yo tengo problemas de caída de pelo. Entonces, así es como yo predigo que me voy a ver cuando tenga 30 años. Vamos a entrar al video para ver. Creo que podemos predecir cómo va a terminar. Lleva unas madres con las que va a servir el vino, me quiero imaginar. Vamos a ver qué tal pasa. Oh, fuck. O sea, como que con las manos sostiene el líquido y a partir de ahí lo puede servir. Pero eso está bien de la verga, porque imagínate, no sé, güey, cualquier situación en la que tenga que usar la mano, güey. A ver. Aparte de que es bien antihigiénico eso, ¿no? Imagínate que no tiene los dedos limpios y te sirve vino, va a ser como de, oh, shit, man. What's that? Ajá, justamente es eso, o sea, es el equivalente a eso. No sirvan vino así, güey. No toquen las bebidas de las personas a las que les están sirviendo. No es sano hacer eso. A ver aquí qué hay. Me están poniendo un collar. Me está poniendo una chamba. Oh, ok. Ah, fue al espejo. Ajá, qué chistoso, ¿no? Porque, güey, no hagan esas mamadas, cabrón. O sea, imagínate. Pobre de la gente que está trabajando ahí, que tiene que iniciar todo su protocolo de robo, güey. A ver, aquí qué va a pasar. Se ve que está interesante, ¿eh? A ver, alguien va a tratar de apagar el fuego, ok. Es una fuga de gas. Bueno, pues es que, ¿qué pensabas que iba a pasar, güey? No, bueno. Don't burn me, I'm not gonna... Oh, fuck. Alguien me acaba de filtrar dentro de unos 30 años. Don't burn me, I'm not gonna... Get closer. Ready? Ya quiero llegar a esa edad de abuelo, güey, en la que ya te vale madre, en la que ya albureas a tus nietos, así que anden ahí haciendo pendejadas para subirlos a TikTok, güey. Vamos a ver esto. Me dan ciertas malas vibras, güey, pero no puedo entender por qué. Se ven peligrosones. Porque obviamente se ve que le van a pegar con el zapato al güey de adelante. ¿Qué pensaban, eh? ¿Qué pensaban, cabrones? Es la última película del Will Smith, ¿no? La de, ¿cómo se llama? Richard, no sé qué chingados. Nominada al Oscar, mira nada más. Es grande Will Smith, ¿eh? Definitivamente sí se merece el Oscar. I like dogs, man. Vamos a ver qué pedo. A ver. ¿Qué es esa madre, güey? ¿Es como un efecto fake que le pusieron en post? Ese estuvo medio culero, ¿ok? Ese es editado. Claramente ese es editado, bro. Vamos a ver mejor este. Mira, este se ve que tiene un poquito más de sustancia por ahí. Pronto que empiecen las lluvias, siento que ese voy a ser yo, güey. Yo sí soy muy propenso a resbalarme cuando el piso está mojado. No, pero es que se ve que sí está ojete, güey. Porque ve cómo viene la otra persona que pasa por ahí. Literal, viene patinando. Literal. No, no. Es como cuando en el videojuego pierdes y te regresas hasta el principio, güey. O sea, el trabajo que se ve que le costó y se regresa. Oh, shit. No. A ver, vamos a ver, este güey está picándole el video. Mi abuelo siempre me decía... Mi abuelo siempre me decía, güey, necesitas tener un casco para realizar una actividad. Probablemente no deberías de realizar esa actividad. Literal, porque los hombres viven menos.
Ese cabrón, aparte de borracho, va a acabar todo contusionado, va a acabar todo pendejo, cabrón. Vamos a proseguir viendo los videos inesperados, porque pues es lo que toca, ¿no? A ver. Ok. Es que ¿por qué, güey? O sea, hay cosas que desde el principio las ves y con mucho sentido común te puedes dar... ¡Este quebrazotes, güey! Con mucho sentido común te puedes dar cuenta de que esto va a acabar mal, güey. ¡We did this! Ah, pues bueno, es que... Ajá, sí. Qué buen rap, ¿eh? Okay. Okay. Muy bien, muy bien, bro. ¡Oh, no! No, verga, güey. Fuck. Lo peor es lo tranquilo que se queda, cabrón, güey. Yo no sé cómo no gritó ni nada. Cuando por menos hay gente que ha sufrido más, güey. Y se los voy a explicar. No sé si se acuerdan de aquel video donde hay como una presentación del gobierno y un güey se aplasta los huevos, güey. A ver, no sé si recuerden este legendario video. ¿Quién a hombre en Sinaloa que preside, desde luego, el presidente constitucional de los Estados Unidos? Es tristísimo porque literal ves poco a poco cómo se le rompe el alma, güey. Mira, haz de cuenta que... Lo ponen lo más lento que se pueda. Se va sentando. Y está feliz, güey. Está tranquilo. Está teniendo un día tranquilo. Un día agradable, pues. ¿Sabes? No hay nada que le preocupe. No hay nada que le afecte. Todo tranquilo. Todo relajado, ¿ok? Decide acomodarse para estar un poquito más cómodo, ¿no? Lo razonable hacer. Luego. Es muy cómodo sentarse así. Yo así me siento normalmente. Mira, hasta estira las manos, güey. O sea, el güey iba... Iba a ponerse relax, güey. Pues, o sea, él hasta estiró las manos para acostarse. Pues, o sea, él se iba a dejar caer completo en esa silla, pues. O sea, iba con ganas, cabrón. Eso es innegable. Y a ver. El presidente. Y ahí ves clarito, cabrón. El dolor de la machucada, cabrón. No, y ya no es lo mismo después. Mira, como que discretamente se acomoda. Estados Unidos Mexicanos. Procesa lo que acaba de pasar y lo vuelve a intentar ya mejor. Pero pues ya no es lo mismo. Ya no va. Su vida ya no va a volver a ser la misma. Fuck. No, güey. Por favor, dime que no va a pasar lo que pienso que va a pasar, güey. Ay, güey, qué bonito. Le dio un abrazo, güey. Menos mal, güey. Menos mal. Sí me puse nervioso, la neta, güey. ¿Qué más? Eso se ve curseado también, pero es un anuncio. Ok. ¿Is this the legendary México-Puebla? Porque en esa siempre hay un chingo de accidentes, ¿no? Diario, creo. ¡Salimos, verga! Va, literal, sí es México, güey. Aunque no lo creas, esas llantas manejan mejor que el mexicano promedio con su Nissan March. Mira, se mantiene en el carril, güey. O sea, no, ya se salió. ¡Hijo de puta! Pero regresó, o sea, ya viste las habilidades, güey. Ah, bueno, ya fue. No, ya regresó, güey, otra vez. Literal, eso es peligrosísimo, güey. Y sigue, bro. Fuck, man. El próximo comercial de Michelini. 100%. 100% llantas. Qué chingados eso, güey. Mames, qué güey tan cabrón. ¡Baby, go! ¡Go! ¡Go! ¡Woo! ¡Stop! ¡Babies! ¡Hyper! ¡Baby, you won! ¡Hyper! No, es que la vida se trata de que no te detengas, güey. Yo aplaudo ese comportamiento, sí, porque la vida se trata de siempre ir hacia adelante, ¿sabes? Descansa mientras los otros trabajan, güey, ¿sabes? Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo correcto, güey, ¿sí? Siento que se va a volver a aventar al hoyo. Sí, da miedo a veces la naturaleza, ¿no? Claro que se va a romper esa madre. Se va a romper. No hay de otra, se va a romper. Pues es que, ¿qué esperabas, güey? O sea, obvio se va a romper, cabrón. Sí está buena la nueva de Batman vs. Superman, ¿no? Está... Claramente se ven las influencias. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, carnal? Stand up. Mucho gusto. Do you have a boyfriend? No. Yes, I do. You have a boyfriend? Yes. You have a boyfriend? Yes. You still have a boyfriend?
Buenísima esa risa del final, güey. Qué incómodo, cabrón. Güey, qué miedo subirte a esa madre porque luego cómo te bajas, güey. Se cayó, la acrobacia no salió. Ay, sí, ya vi cómo te bajas de esa madre, ya vi cómo acabas, ya vi cómo es el final. Muy bien, ¿eh? Mira la guitarra de Lolo, güey, claro que sí. Ya. Yo creo que con este nos despedimos. A ver qué tal queda. Está más o menos, güey. Está. Creo que quedó bastante bien, Creo que quedó bastante sólido. Mira, ya con eso pausamos la dinámica. Muchas gracias a la gente que vio esto en YouTube. Yo me quedo un rato con la gente de Twitch.